Este es el primer video para el curso de análisis de algoritmos. En este video vamos a platicar sobre preliminares matemáticos necesarios para entender el material posterior. Vamos a empezar platicando sobre los binomios. Este tipo de estructuras son muy conocidas, ya desde estudios de bachillerato nos los comienzan a enseñar, pero vamos a ver cómo podemos extender un poco lo que ya conocemos de este tipo de binomios dependiendo de los valores del exponente. Tenemos esta primera fórmula muy conocida que aplica cuando n es un número natural. Tenemos que a más b elevado a la n se puede ver como esta suma que tiene aquí un elemento que son las combinaciones de n en k. Este elemento se le conoce como combinatoria o las combinaciones, yo en particular siempre le digo las combinaciones de n en k. La fórmula para las combinaciones de n en k tiene un cociente, es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Debido a que el producto es conmutativo, pues entonces da lo mismo escribir k factorial por n menos k factorial que al revés. Así que esta fórmula de las combinaciones de n en k es totalmente equivalente a las combinaciones de n en n menos k. Así que tenemos una segunda cara para la fórmula 1 como la suma de las combinaciones de n en n menos k y los otros elementos como a la k por b a la n menos k. Y también esta suma, en la suma también hay conmutatividad, por eso a más b se puede escribir como b más a, así que también no va a importar el orden en el que aparezcan aquí en la suma, podemos escribir a la k por b a la n menos k o bien, como está aquí abajo, b a la k por a la n menos k. Así que esta fórmula es equivalente a esta y esta fórmula también es equivalente a la inicial. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. De lo anterior vemos como un caso particular que a más 1, escogiendo entonces por ejemplo el valor de b igual a 1, tomando esta fórmula, cualquier valor que tenga aquí en el exponente no importa, como b va a ser 1, entonces esta parte se va a suprimir, bueno no se va a suprimir, se va a convertir en 1 y solamente va a estar el elemento a la k, ¿sí? Y aquí ya tenemos las combinaciones que ya sabemos que las podemos escribir como las combinaciones de n en k o bien n en n menos k. Así que esta sería una manera de escribir que la suma de 0 hasta n de las combinaciones de n en k de a la k va a ser igual a a más 1 a la n. Bien, vamos a ver unos ejemplos numéricos para que quede todavía más claro. Este ejemplo dice encontrar la forma telescópica de 1 más x elevado a la quinta. La solución, cuando digo forma telescópica me refiero a que esta es una forma factorizada. Esto está escrito como una suma, pero las sumas tienen dos formas de escribirse. A esto le vamos a llamar la forma compacta cuando estamos usando el símbolo sigma mayúscula, que es una suma, un símbolo de suma, y en algunos libros también se le conoce como símbolo de sumatoria. Yo simplemente le voy a decir suma, así que el símbolo de suma desde k igual a 0 a 5 nos va a ayudar para crear esta forma compacta. Y la forma telescópica es cuando desarrollamos la suma. Así que para el índice k igual a 0 tenemos este primer elemento, para k igual a 1 tenemos este siguiente elemento, solamente estoy sustituyendo los valores de k, y así voy a seguir hasta llegar al último cuando k es 5. Así que voy a tener las combinaciones de 5 en 5 por x a la 5 o a la quinta potencia. Aquí tengo el desarrollo de todas las combinaciones. Las combinaciones de 5 en 0 pues es 1, ahí lo pueden checar poco a poco con la fórmula. Las combinaciones de 5 en 1 es 5. Las combinaciones de 5 en 2 ya es un poquito más difícil. Vamos a escribirlo 5 factorial entre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. El 5 lo puedo escribir como 5 por 4 por 3 factorial. En principio por 2 por 1, pero lo dejo aquí en 3 factorial porque como abajo tengo otro 3 factorial, se van a simplificar
este 3 factorial entre 3 factorial. Y de la misma forma, 4 sobre 2 es un 2. Así que 2 por 5 va a quedar 10. Las combinaciones de 5 en 2, 10. Las combinaciones de 5 en 3, pues por la fórmula ya platicamos que va a ser equivalente a las combinaciones de 5 en 2. Y así trabajamos menos. Ya sabemos del caso anterior que esto es 10. Las combinaciones de 5 en 4 va a ser 5 y las combinaciones de 5 en 5 serán 1. Así que sustituyendo, finalmente esta sería la forma telescópica de este binomio. Vamos a tener 5 en 0, que era 1, por x a la 0, que también es 1, y tenemos este primer elemento. El siguiente sumando las combinaciones de 5 en 1, que ya vimos que son 5, por x a la 1, y así seguimos sustituyendo hasta llegar a las combinaciones de 5 en 5 por x a la 5. Y ya, eso sería todo en este ejemplo. Bien, ahora vamos a generalizar un poco la fórmula anterior. Aquí la voy a escribir para que no la tengamos, para que no la perdamos de vista. La fórmula que acabamos de ver era a más b elevada a la n igual a la suma desde k igual a 0 hasta n de las combinaciones de n en k por cualquiera de los dos elementos, por ejemplo a elevado a la k, pero ya que elegí el primero, el otro tiene que estar a la n menos k. Claro que esto fue solamente cuando n toma valores, por ejemplo el 0, 1, 2, 3, etc. El caso n igual a 0 es un caso trivial, porque a más b elevado a la 0 pues va a ser 1. Y en la parte derecha tenemos también que la suma de 0 a 0 sería un solo sumando, que sería esto sustituyendo k por 0. Así que va a quedar las combinaciones de n en 0, que es 1, a la 0 va a ser 1, y n menos k va a ser 0 menos 0, así que b a la 0 también va a ser 1. Por tanto, también se cumple esta fórmula para n igual a 0, y para n igual a 1 y 2, etc. Pero ahora vamos a tener aquí una generalización, puesto que vamos a suponer que n pudiera ser real. Entonces, en ese caso, como vamos a ver más adelante, también va a servir nuestros casos, pero ya en general, cuando n no necesariamente es un número natural, entonces se cumple esta fórmula, que le vamos a llamar la fórmula del binomio. Esta fórmula del binomio, como ven, en principio tiene una infinidad de sumandos, la k va a ir desde 0 hasta infinito. Y por tanto, necesitamos una condición de convergencia. Si esta condición no se cumple, se puede demostrar que esta suma va a diverger, es decir, no va a tener un valor real, seguramente va a ser infinito o menos infinito, y entonces esos valores ya no se consideran valores reales. Pero si se cumple esta condición, que el valor absoluto de a entre b sea menor a 1, se asegura que esta suma en total sí sea un valor real. Bueno, vamos a notar que las combinaciones de n en k, como hemos dicho, su definición es el cociente de n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Ya dijimos que las combinaciones de n en 0 es 1. Vamos a suponer que tenemos aquí el caso k, cualquier valor entero mayor o igual a 1. Así que esta notación se simplifica a esta de abajo, ¿no? Ya hemos platicado que n factorial, vamos a escribirlo aquí para que quede claro, n factorial se puede escribir como n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, así hasta llegar al 1. Pero yo puedo escribirlo también como n por n menos 1 y detenerme en algún valor k, si estoy tomando k mayor o igual a 1, así que puedo detenerme en algún valor n menos k más 1 por el resto, n menos k factorial. Así que al dividir eso, si divido n factorial entre n menos k factorial, pues entonces solamente me va a quedar precisamente el producto de n por n menos 1, así hasta este término, o sea, n menos k más 1. Bien, es lo que estoy escribiendo aquí. Entonces simplemente n factorial entre n menos k factorial me queda n por n menos 1, así hasta n menos k más 1.
entre k factorial. Lo puedo reescribir así, 1 entre k factorial por este símbolo que es para denotar el producto en su forma compacta. Esta es una forma telescópica de un producto, entonces la forma compacta del producto sería escrita de esta manera. Y se lee como el producto desde i igual a 0 hasta k menos 1 de n menos i. Cuando i es 0, pues tengo n menos 0 y es este factor. Cuando i sea 1, esto va a ser n menos 1 y es este factor. Y así se van multiplicando hasta llegar a n menos k menos 1. Si se fijan, al último el menos le aplica aquí a este k y por eso este k es negativo. Pero el menos de aquí con este menos, al multiplicarse se va a volver un 1 positivo. Así que está bien escrita esta igualdad. Bueno, expresar esto, aprovechar esto, esta forma nos va a servir para escribir combinaciones de n en k incluso cuando n sea negativo. Así que cuando n sea negativo, sí va a estar definida las combinaciones usando esta fórmula. Porque en principio no existe el factorial de un número negativo. Vamos a escribirlo aquí, por ejemplo, menos 3 factorial. Solito, fíjense cómo es la fórmula, entonces si quisiéramos escribir esta fórmula, en principio no existe porque sería menos 3 por menos 4 por menos 5 y así no nos detendríamos nunca. Así que eso sí no existe, pero sí existe las combinaciones de menos 3, por ejemplo, en 2, ¿sí? Esto sí existe. Gracias a que vamos a poder expresar las combinaciones de n en k en general para valores de n negativos con esta fórmula. Vamos a ver este ejemplo de las combinaciones de menos 3 en 2. Vemos que aquí entonces el valor de k es 2. Aquí tenemos la fórmula que acabamos de plantear. Así que tendríamos abajo 2 factorial. Y aquí el producto desde i igual a 0 hasta k menos 1, pero en este caso k es 2, así que 2 menos 1, 1. Aquí tenemos el valor de n, que ahorita es 3, menos 3, menos i. Y en el siguiente paso, pues ya esto es menos 3 menos 0 por menos 3 menos 1. Menos 3 aquí, aquí menos 4, 3 por 4, 12, sobre 2, 6. Así que se denota así o se define así las combinaciones de n en k, incluso para números reales. Bueno, vamos a ver qué sucede si yo escribo aquí un n positivo, un n por ejemplo el 3, y un valor 7 que es mayor al de arriba. Vamos a ver qué pasa, aplicamos de nuevo nuestra fórmula. Aquí tengo en la derecha la fórmula, así que en nuestro caso, en este que estamos viendo, la n es 3 y la k es 7. Así que tenemos aquí 1 entre 7 factorial por el producto desde i igual a 0 a 6, puesto que la k es 7, de 3, que es el valor de n, como ven aquí va el valor de n, menos i. Así que sería 3 menos 0, 3 menos 1, 3 menos 2, 3 menos 3, 3 menos 4, 3 menos 5 y 3 menos 6. Como ven, dentro del producto va a haber un 0 y eso va a hacer que todo se colapse, todo se vuelva 0. Así que como se ha visto, si k llega a ser mayor a n cuando este es mayor o igual a 0, entonces las combinaciones de n en k se vuelven 0. Y por lo tanto, la fórmula en verdad generaliza a la anterior, puesto que a más b a la n, que en principio va desde 0 hasta infinito, cuando el valor de la k ya llegue a n, ese va a ser el último caso donde los sumandos van a ser positivos, porque ya cuando k supere a n, cuando lleguemos al sumando n más 1, n más 2, etc., este factor se va a volver 0. Por lo tanto, la suma infinita se va a volver esta suma finita. Así que se simplifica una suma finita cuando n está en los naturales. Pero cuando n no sea natural, entonces esta es la fórmula general.
Vamos a ver algunos casos particulares muy importantes para la materia en el siguiente video.